¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Comenzamos con la primera pelea promocional profesional de la noche. Tenemos en el rincón azul el hombre que marcó en la balanza 66 kilos 400, 66 400. En su única presentación profesional noqueó a su rival. Del barrio de Palermo, Buenos Aires, él es Zuilo en el rincón rojo, debutando en esta velada especial con 66 kilos 900. Él es Rolando Colina. Primer round. Muy bien. El duelo del barrio que enciende las gradas. Zoilo Zurueta, de 23, contra Rolando Colina, de 32. Colina representa al Almagro Boxing Club. Zoilo Zurueta al Neto Boxing Center. ¿Y qué mejor ring que el de la Federación para Comenzó. dirimir este duelo barrial? A darse Bueno. cuatro rounds o menos. Colina Un buen debuta como cross. rentado, Buena peja. llaveando con la izquierda. Zurueta ya va por la Un buen tercera boleado. profesional. Empató en el debut. Ganó como visitante Bien. en su segunda salida rentada. Buen combate. Vale mencionar también, Marcelo, que en el caso de Colina, su debut como profesional estuvo en el ring de la Federación Argentina de Boxeo el pasado año, cayendo en semifinales del regional frente a Jean-Pierre Forero, finalista que cayó Muy frente a Silvio bueno. Vilte, que estará presente en la siguiente pelea. Así es. Muy bueno. Lo que es concreto es que Colina hoy estrena licencia. Zurueta atacando. Lo vimos las dos veces que Parejo. peleó de manera rentada en las pantallas de Teis Sports. Parejo. Primero en Libertad, partido de Merlo. Allí Qué empató buena ante mano. Dante Arce. Y luego le ganó a domicilio a Matías Martínez en Montehermoso. Cross derecha. Cross izquierda. Bien, Colina con la izquierda al cuerpo. Excelente. Zurueta no abandona el centro del ring. Cambian golpes. Genial. Llegaron los dos. Por dentro Zurueta, por afuera Rolando Colina con el Domina el profesor combate. Alvelo en su esquina. Luis Jiménez está en el rincón Claro. de Zoilo Zurueta. Muy bien. Una relación Alvelo Colina que lleva más de 8 años desde que Excelente. comenzó justamente en Almagro Boxing Club. El porteño, ya de 32 años y que busca la noche soñada en su debut, una noche Ajá. que esperaba con ansias, tal como comentaba en las redes sociales esta semana. Buen ascendente de Colina, Buena guardia. que además de boxeador es profe de educación física recibido. Siguiendo la Buen round. escuela del Almagro Boxing Club, Excelente uppercut. donde se les enseña a los boxeadores no solo a Derecha pelear, a la izquierda. sino a desarrollarse en la vida. Dale a la Otro cambio derecha. de golpes intensos. Llegaron los dos. Buena zurda de Zurueta y la derecha boleada. Lo domina. Otra vez la zurda de Zurueta en cross. Trastabilló Colina, Pasó. sorprendido el del Almagro.
Bienvenido al profesionalismo, Colina. Está viendo un buen combate. Buen ascendente, Zurueta apretando el acelerador. Derecha al cuerpo de Zurueta. El más guapo del barrio se dirime acá. Con el arbitraje de Lucas Katalinich. Últimos segundos de un primer asalto intenso. Como en los viejos tiempos, la tribuna especial. Segundo round. Para el debutante. Fer. Que no se apure, le gritaban en la esquina azul. Bueno. Que trabaje con los golpes curvos, primero abajo, después arriba. Un buen cross. La esquina azul es la de Zoilo Zurueta. Buena pecha. La roja es la de Rolando Antonio Colina. Un buen boleado. Un debut tardío. Con 32 abriles. Bien. Zurueta está picante con la izquierda. Pero es un chico tan sanguíneo que deja muchas grietas en defensa. Las dos peleas que le vimos fueron peleones. Ajá. Primera vuelta para Zurueta. Muy bueno. De acuerdo a la óptica de boxeo de primera promocional. Muy bueno. Hablaban de la izquierda de Zurueta. Ya hay una pequeña marca en el pómulo derecho de Colina. Aprieta el acelerador Zoilo. ZZ. Parejo. Colina con su apellido estampado en la parte trasera de su pantalón. Parejo. Cambian golpes. Bien Colina con el cross zurdo. Pero Zurueta enseguida en la réplica. Con la derecha al cuerpo y el ascendente también diestro. Y otro derechazo más en cross de desbordando a Colina. Cross de izquierda. Una respuesta tremenda de Zurueta. El primer golpe claro del pibe del Almagro Boxing Club. Buscó otro ascendente. Domina el combate. Zoilo. Que comenzó a boxear a los 15 años. Entrenado por Maxi Sosa. Claro. Muy bien. Colina atacando el cuerpo, combinando la cabeza. Excelente. No le tiene que ganar el deseo de nocaut a Zurueta, Marcelo, porque como marcás, cuando avanza el púgil del Neto Center Boxing, deja muchos espacios. Las advertencias del referí. Buena guardia. Bien Colina, aprovechando esas ventanas que deja abiertas Zoilo Zurueta. Buen round. Muy fuerte el pibe del Neto Boxing Center. Excelente. Palo y palo allí, derecha de Zurueta, izquierda de Colina. Y luego clinch. Gancho de izquierda. Fíjense cómo está la especial, fíjense. Gancho de derecha. Zurueta y el gancho de izquierda. Lo domina. El segundo gancho que se perdió. La combinación de Colina. El otro zurdazo de Zurueta. Trata de hacer cintura el boxeador del Almagro Boxing Club. Está viendo un buen combate. Un buen round. Izquierda abajo de Zurueta. Buena derecha de Colina. Se encendió la gente del ABC. La de Díaz Vélez y Yatay. Pero Zurueta responde al ataque de Colina con combinaciones a la cabeza. Y la respuesta del boxeador del Almagro en el encordado que da Castro Barros. No da un paso atrás Zurueta y en un cambio tremendo. Tercer round. Que pueden ser muy peligrosos para estos últimos dos duelos, dos combates. En una pelea pareja veo dos rostros iguales. Los dos respirando levemente, escuchando las indicaciones claras de cada esquina. Dos trenes por la misma vía, decía Carlitos Rodríguez, a quien recordamos siempre por esa frase. Y en este caso la expresan bien Zurueta al ataque. Colina con la derecha boleada. Gancho al cuerpo de Zurueta, izquierda a la cabeza. Tremenda intensidad le han dado estos dos chicos al primer duelo profesional de la noche. Castro Barro 75. Muy el bueno. Escenario, la izquierda de Colina. Muy bueno. El avance de Zurueta. Buen derechazo del debutante. Que cruza a la izquierda la cabeza. Parejo. Le piden a Colina que boxee, que no se prenda tanto a los gritos. Parejo. El profe Alvelo. Mientras Zurueta sigue. Buena mano. Enfocado en una sola dirección, la de adelante. No baja la intensidad, Marcelo. Es increíble, por parte de ambos púgiles, sobre todo de Zurueta, que desde que comenzó el combate
no para de lanzar golpes de poder. Genial. Las dos peleas que hizo fueron de este tenor. Es garantía de espectáculos hoy los Urbeta. Domina el combate. Probó de izquierda el pibe del Neto, que se entusiasmó con el boxeo luego de ver a Lucas Matisse con John Molina. Esa guerra en Carson. Llegó bien con la izquierda Colina, pero enseguida la respuesta de Zurueta con la zurda. Volea la mano ZZ. Falló la zurda, conecta el gancho al cuerpo. Y está encontrando mucho ese cross rústico de izquierda cuando sale de la corta distancia Colina, que sale con la guardia baja y está aprovechando el pugil de Neto Center Boxing. Dio con una palabra clave Tomás Aguirre, rústico. Excelente uppercut. Pero es interesante el combate. Emotivo. Gancho de izquierda. Por el marco, por el duelo de gimnasios barriales. Gancho de derecha. Todo se ha dado y ha confluido para este espectáculo que estamos viendo en la primera pelea profesional de esta noche. Luego llegará Silvio Vilte contra Fernando Araujo. Eso. Cerrarán Chacón contra Núñez. Cambio de golpe, Zurueta con la derecha, Colina con la izquierda. Un buen round. Están frenando un poquito el accionar ahora en este segmento final del tercero, cuando vuelven a cambiar golpes. Zurueta levantando la uppercut, conectando la cabeza. Lo tuvo que amarrar Molina, porque si no se venía otra situación de desborde para el del Neto. Combinación a la cabeza de Zurueta, derecha arriba de Zurueta. Trata de responder Molina. Y la campana lo llama Resuello. Cuarto round. Los muchachos del Almagro Boxing Club, el profe Albelo y su colaborador, tienen remeras de otro gimnasio de la capital federal llamado Defensores de la Boca. Un buen cross. Donde alterna actividades. Buena peca. Pero nos quedamos con este duelo de guapos de Almagro. Colina de negro y turquesa. Zurueta de negro y plateado. Arriba bien. ZZ. De acuerdo a la óptica de Tomás Aguirre, se quedó con los tres asaltos y uno podría pensar es una paliza, pero no. Colina ha presentado batalla, pero Zurueta es más intenso, combina más, tira y en consecuencia llega. Muy bueno. Lo espera. Muy bueno. Magro cruza a la izquierda. Rolando Colina, el profe de educación física. Duelo de corajudos. En este primer combate profesional. A las dos esquinas le pidieron lo mismo, que boxeen y que no se prendan a intercambiar, sino que toquen y salgan. Parejo. Pero son sanguíneos, les gusta el dame que te doy. Y en esa propuesta andan. Zurueta con la derecha. Colina también. Otro duelo intenso. Cruz de derecha. De cambio de golpes. Cruz de izquierda. Cruce de izquierdas. Excelente. Es más firme siempre Zurueto. Genial. Primer choque de cabeza de la noche. Izquierda boleada de Zoilo. El combate. Otro zurdazo más de Zurueta. Pareció sentirlo Colina, pero es duro el debutante de 32 años. Muy bien. Rolando Antonio Colina. Cada golpe excelente que llega es acompañado por una ovación, un ulular que no nos permite escucharnos, pese a que estamos a centímetros sentados con Fer Sabatini y con Tomás Aguirre. Otra combinación abajo y arriba de Zurueta. Qué lindo que es volver a tener los estadios de boxeo llenos, Marcelo. Y con este tipo de peleas que arrancan la ovación. Y Zurueta con la derecha. Colina con la izquierda. Otra vez el del Neto desbordando o intentándolo. Gancho de derecha. Con las cuerdas que dan a Quintino. Derecha de Zurueta. Atención que está cansado Colina. De igual manera responde. O lo intenta. Zurueta con otra zurda. Medio minuto le queda al round y a la pelea. Está bien, un buen combate. Lindo combate abriendo la cartelera rentada. A ver quién es el más guapo del barrio. Albelo le pide que presione. Con la izquierda, atención otra vez. Llegando claro. Zurueta con el gancho. Zurueta con el cross. Se apoya en las cuerdas Colina. Tremenda intensidad en el final. Dame que te doy. Palo y palo. Golpe, golpe. Y final. Tremendo. El combate
Gran batalla nos han regalado estos dos porteños de pura cepa. Rolando Colina y Zoilo Zurueta, que festeja de antemano y creemos que tiene con qué. Fallo de la pelea. Luego de 4 asaltos hemos llegado al resultado de las tarjetas. El juez Jesuán Leticia, 39 para Zurueta, 37 para Colina. Juez Lionel Greco, 38 para Zurueta, 38 para Colina. Decisión de Fabián Daiello, 39-37 para el ganador. ¡Zoilo Zurueta! Fallo mayoritario, Zoilo Zurueta se quedó con esta victoria y se hacía falta algo más para pedir la revancha. Es este fallo que en una de sus tarjetas marcó igualdad. Ganó Zoilo Zurueta, 2-0-1 su nuevo récord. Decisión mayoritaria finalmente, que si bien marcamos un dominio de Zurueta, no fue un dominio absoluto, hubo una muy buena respuesta también por parte de Colina. Lo marcamos antes, para que sea un duelo de primer nivel se necesitan dos boxeadores, no solo un monólogo por parte de una de las dos esquinas, y esto realmente fue un combatazo que se vivió aquí en la Federación Argentina de Boxeo, que lo deja Zurueta estirando su invicto a 2 victorias y 1 igualdad.